nada. Thank you.
Ok, chicos, esperamos 2 minutitos más para ver quiénes se terminan de conectar. Ya procedemos a pasar lista y ya comenzamos con el tema de hoy. Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Chicas, voy a comenzar a pasar lista y les voy a compartir mi pantalla. Ok, chicas, estoy abriendo mi lista de asistencia, voy a comenzar a pasarla.
Ok, Chávez Liscano, Leivianet. Presente. Ok. Damas Pérez, Alan Ernesto. Ok. Deara Lezama, Keila. Ok. Gómez Álvarez, Anaí. Presente, profesora. Ok. López Cabrera, José Antonio. Tampoco está. López López, Norma Amada. Presente. Ok. Luna Jiménez, Georgina. Ok. Martínez Trujillo, Larisa. Presente. Moreno Carabeo, Mónica de Guadalupe. Y yo no pude entrar porque no tenía mucho internet, estaba fallando. Ok. Ok, ok. Pérez Mosqueda, Azucena. Presente. Ok, listo. Vamos a comenzar. Ok, con respecto a la rúbrica, ¿cómo van? Hay algunos que ya los entregaron, hay otros que todavía faltan por entregar, pero ¿cómo van? Yo la estoy terminando ahorita, profe. Ah, ok, ok, excelente, muy bien. Sí, hay unos que ya vi que ya entregaron, hay otros que todavía faltan. ¿Tienen alguna duda al respecto con los puntos? Yo ninguna, ya la terminé. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla para que comencemos a ver los otros puntos correspondientes al tema de planos de referencia. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi programita de AutoCAD. Ok, listo. Aquí les estoy compartiendo ya mi pantalla y les estoy compartiendo el programita de AutoCAD. Ok. Vamos a comenzar a trabajar. Les voy a explicar una herramienta que es de inserción, ¿ok? Voy a abrir un archivo nuevo. Voy a abrir un archivo nuevo y voy a decirle que no sea milimétrico, ¿ok? Para que comencemos a trabajar y podamos ver más, más definido la parte de las acotaciones, ¿ok? Voy a hacer mi archivo nuevo. Okay. Ok, aquí está. Tengo mi archivito nuevo. En este caso yo le dije que fuera totalmente plano, que no fuera milimétrico. Voy a crear un pequeño ejemplito. Recuerden que ahorita estamos trabajando con la sección que dice modelado 2D, que se refiere a lo que es dibujo y anotación, ¿sí? Acuérdense que esta sección es de 2D. Voy a comenzar a trabajar esta parte. Voy a ir a inicio. Ok. Ok, denme un segundito, permítanme. Ok, listo, regresamos.
Ok, tengo aquí mi archivo nuevo, tengo mi hoja totalmente plana, ok, sin cuadrícula. Voy a crear un pequeño ejercicio para que veamos la herramienta de inserción. Me voy aquí a la pestaña de inicio, me voy aquí al objeto que dice rectángulo. Voy a hacer un pequeño objeto. Ajá. Voy a hacer un cajetín, ¿ok? Como el que vimos el día de ayer. Sí, voy a... Ok. He creado aquí un objeto de rectángulo, pero si ustedes se fijan, aquí yo, por ejemplo, al seleccionar el objeto, tengo enlazado todos los lados, ¿ok? Sí, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo le doy clic aquí al objeto, si se fija, me está seleccionando todos los lados, ¿sí? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta que dice descomponer. Voy a seleccionar el rectángulo. Y quiere decir que ahora cuando yo le dé clic, no se van a seleccionar todos mis lados, solamente el lado que yo selecciono, ¿sí? Esto me va a permitir hacer un desfase. Voy a utilizar esta herramienta de desfase. Acuérdense que la de desfase nos permite hacer una copia de nuestro, de lo que nosotros necesitemos, ¿ok? Ya tengo aquí mi desfase. Okay, ya tengo aquí mi cajetín. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un texto. ¿Sí? Aquí voy a colocar mi texto. Y aquí, por ejemplo, voy a poner fecha. Voy a poner fecha, voy a poner 26, ¿eh? Simplemente la voy a poner abreviada, ¿eh? Acuérdense que aquí podemos configurar nuestro texto. Aquí vamos a decirle que al centro. Aquí podemos cambiar el tipo de fuente. Ok, y nada más. Ahora vamos a proceder con lo siguiente. Aquí ya tenemos nuestra fecha.
3.5. Fecha. Voy a poner 26 de febrero 2021. ¿Sí? Ahora voy a colocar aquí en esta parte. Aquí voy a poner nombre. Y aquí voy a poner aquí voy a poner práctica, ejemplo, okay. Voy a hacer un poquito más grande mi texto. Lo mismo voy a hacer con este, voy a hacer un poquito más grande mi texto. Ok, chicos, lo que voy a hacer es que lo voy a guardar. Voy a guardar este ejercicio. Una vez que ya tengo esto, lo voy a guardar. Voy a guardarlo en una carpeta que tengo aquí para ejercicios. Voy a colocarle ejercicio acá. Voy a decirle guardar. Ok. Voy a mover un poquito más esta parte. Aquí voy a editar mi texto. Ok, necesito hacer. Voy a hacer un poco más pequeña, ahora sí.
vamos a justificar nuestro texto de tal manera que quede adentro de nuestro cuadro. Vamos a... Vamos a escribirlo vamos a moverlo. Y ahí está. Ahora vamos a guardar los cambios. Vamos a guardar los cambios. Ok, ya tenemos guardado nuestro cambio. Nosotros le pusimos ejercicio AutoCAD. Y vamos a crear un archivo nuevo, ¿sí? Vamos a crear un archivo nuevo. Igual, le voy a decir que la plantilla no sea cuadriculada. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a realizar un pequeño rectángulo. Okay, como si fuera una hoja. ¿Sí? Voy a hacer otro pequeño rectángulo como si fuera mi hoja. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar la herramienta de insertar. Me voy aquí donde dice pestaña inserción. Me voy a dirigir aquí donde dice insertar. Aquí le voy a decir biblioteca de bloques. Aquí voy a buscar el archivo que voy a insertar. Ok. Voy a seleccionar el que dice ejercicio AutoCAD. Voy a decirle que abrir. Y voy a esperar que cargue tantito. Para que yo pueda ver. Aquí me dice el servidor local se está cargando. Está cargando el archivo que acabo de seleccionar para que lo pueda utilizar. Ok. Vamos a esperar que se cargue un poco para que se pueda utilizar el archivo que acabamos de realizar. ¿Sí? Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe. Ok. Vamos a esperar que cargue mi archivo para que pueda yo hacer la inserción de mi documento. Ok. Thank you.
Ok. Voy a ver mi biblioteca. ¿Sí? Me dice que se está cargando aún para que yo lo pueda utilizar. ¿Sí? Ok, aquí voy a decir. Aún se está cargando el archivo que acabo de insertar. Aquí yo lo que estoy haciendo es insertar un bloque, ¿ok? Un bloque es un archivo que nosotros acabamos de construir, como el que acabamos de realizar, ¿sí? Donde hicimos nuestro cajetín con nuestros datos, que va nuestro nombre, nuestra fecha y el nombre del ejercicio de nuestro plano. Ese es un cajetín. Entonces, lo que estamos haciendo, vamos a insertarlo desde aquí, desde la biblioteca de bloques, y vamos a esperar que cargue nuestro archivo para que podamos utilizarlo e insertarlo aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, aquí en nuestra presentación, nosotros podemos visualizar lo que hemos realizado. ¿Sí? Vamos a esperar que cargue un poquito. Si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo, en la parte inferior que es en la barra, nos estaba diciendo que inicializando parámetros, ¿ok? Que quiere decir que se estaba cargando nuestro documento, ¿ok? Aquí ya nos muestra nuestro documento, ¿ok? Cargado, y ahorita vamos a anexar nuestro cajetín. Vamos a esperar que se cargue, todavía se está cargando, y para que lo podamos utilizar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿para qué nos sirve a nosotros esa inserción? De repente nosotros a lo mejor estamos trabajando en un plano, pero a lo mejor lo vamos a hacer en diferentes secciones, ¿ok? De repente a lo mejor hacemos una sección del plano y hacemos otra sección del plano en otro archivo. Entonces vamos a hacer un mismo archivo, podemos insertar esa otra sección dentro de otra. ¿Ok? Para eso nos sirve a nosotros la herramienta de insertar, y por eso aquí tenemos la biblioteca de bloques. ¿Ok? Es decir, a lo mejor ustedes en el plano de una casa, supongamos que tienen el nivel 1, lo tienen ustedes en algún archivo que se llama nivel 1, y tienen el nivel 2 o la segunda planta en otro archivo que se llama nivel 2, ¿ok? Entonces yo de repente digo, bueno, quiero la unión de esos dos archivos. Con esta herramienta yo la puedo unir, ¿sí? Es decir, yo en mi planta número 1, ¿ok? Supongamos que esta es la planta número 1 del plano de mi casa. ¿Sí? Quiero insertar la planta número 2. Yo me voy a ir a insertar aquí donde dice biblioteca de bloques. Voy a buscar mi archivo, en este caso sería la planta número 2. La mando a llamar y puedo hacer la inserción. ¿Ok? Ajá. Aquí, como hicimos en esta sección, buscamos el archivo, ¿ok?, que nosotros necesitamos, y bueno, ya aquí tenemos el nombre de nuestro archivo, y aquí nos está diciendo que el servidor local se está cargando, ¿ok? Está cargando el archivo que nosotros mandamos a buscar, y es el que vamos a utilizar para insertar en nuestro archivo actual, ¿ok? Vamos a esperar que se cargue un poquito. Tarda un poquito dependiendo de la conexión de internet que tengamos. ¿Sí? Una vez que ya lo tengamos, vamos a proceder a hacer la inserción. Sí, dígame, ¿alguien comentaba? Ok, había escuchado ahí que alguien tenía alguna duda, algún comentario. ¿Dudas, chicas? Ok, no se preocupen, pregunten ustedes las veces que quieran. Aquí vamos a ir despejando todas esas dudas que tengo.
Okay. ¿Dudas? Un poquito, mientras que podemos hacer, por ejemplo, de repente nosotros realizamos este cuadrito como si fuera nuestro papel tamaño carta. ¿Y qué vamos a hacer?